Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes, a las personas que nos están siguiendo esta noche de Madrid, esta tarde de América Latina, de Uruguay y Argentina. Mi nombre es Juan José Michelini, vivo en Madrid y soy profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Y desde aquí quisiera comenzar dándoles la bienvenida y, por supuesto, agradeciendo infinitamente su presencia, su interés por el tópico 14 de este EGAL, Bueno, que buenas tardes, buenas noches a todos los presentes, un a las personas que nos están viendo. bueno, perdón por la por el fallo. Bueno, les decía bienvenidos al tópico 14 de EGAL y quisiera simplemente presentar muy brevemente para no robar más tiempo a nuestros disertantes que esta mesa se inscribe en el marco de Alter Habitat, un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, en el que nos hemos integrado un conjunto de investigadores de este país, de España, pero también de América Latina y de América del Norte, con, digamos, uno de los objetivos centrales es el de establecer un diálogo interdisciplinar, un diálogo transnacional, un diálogo transcultural en torno a la cuestión de las prácticas alternativas de producción del hábitat. Y en este sentido, partiendo de la premisa de que existe una cierta convergencia entre las experiencias de producción social del hábitat que se están dando a uno y otro lado del Atlántico, nos hemos propuesto, digamos, establecer puentes conceptuales que nos permitan analizar ese universo de iniciativas tan dispersas, tan distantes aparentemente, pero a la vez tan próximas desde el punto de vista de sus protagonistas, ¿no es cierto? Es decir, las referencias, a poco que uno mire en el panorama español, las referencias a FUCBAM, las referencias a las experiencias argentinas, saltan inmediatamente a la vista. Y en nuestra sesión de hoy, nuestros disertantes abordarán la cuestión de la producción social del hábitat desde una perspectiva muy, muy concreta y también muy importante, uno de los pilares fundamentales de estas formas de producción alternativas, ¿no es cierto?, de la vivienda. Y esta es la perspectiva de la autogestión, es decir, observarán la idea de producción social del hábitat desde el punto de vista de como práctica emancipatoria, ¿no es cierto?, pero también como práctica política que reclama la transformación de un orden social dominante que legitima la producción de la ciudad neoliberal, de la ciudad privatizadora, de la ciudad segregadora, de la ciudad excluyente. Y como les decía, en ese sentido, para ello contamos con tres panelistas muy reconocidos. Seguramente ustedes conocen en profundidad a todos ellos. Son tres disertantes de lujo. Contamos con María Carla Rodríguez, que es investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y profesora titular de la universidad, de esa misma universidad. Es una persona que además, en paralelo, tiene una larga trayectoria militante. Es cofundadora de la Federación de Cooperativas Autogestionarias del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, y ella nos hará una presentación sobre algunas consideraciones acerca del derrotero de impulsar políticas de producción autogestionaria del hábitat popular en Argentina. Contamos también con Benjamín Nahum, ingeniero civil, docente de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de la República, un conocido y reconocido militante de los movimientos por la vivienda en Uruguay, quien hablará sobre algunas reflexiones sobre el modelo FUCBAM de producción social del hábitat y su difusión en la región. Y finalmente contamos también y agradecemos la presencia de Ferran Aguiló, activista, cooperativista de trabajo, consumo y vivienda, una persona íntimamente vinculada al proyecto autogestionario vecinal Can Batlló en el barrio de La Bordeta en Barcelona, socio fundador y habitante de la cooperativa La Borda, y una persona muy reconocida en el ámbito de las prácticas alternativas de producción del hábitat. Ferran hará una presentación que lleva por título La utopía es posible, la gestión público-comunitaria de Can Batlló, Barcelona, cultura, vivienda, asociacionismo y economía solidaria en un espacio recuperado por el barrio. Yo les pasaré inmediatamente la palabra a Ferran, quien ya tiene su presentación preparada. Y luego le cederemos la palabra a los dos disertantes restantes, a Carla y a Benjamín.
Adelante, Ferran, cuando quieras, no quiero entretenerme más ni quitarles más tiempo. Ustedes son los protagonistas y quienes contarán las cosas interesantes de esta sesión. Adelante, Ferran. Hola, buenas noches. Comparto la pantalla, ¿la estáis viendo todos? ¿Sí? ¿Veis la pantalla Sí. que acabo de compartir? Bueno, Sí, estamos viéndola. Empezamos ahí. La voy a poner desde el principio. Bueno, voy a procurar ir lo más rápido posible para describir un espacio que, más que una cuestión exclusivamente de vivienda, es una cuestión de construcción de un nuevo modelo de ciudad. Y lo describiré rápidamente en sus diferentes apartados. Gracias al compromiso militante de centenares de personas y a la complicidad del tejido social del barrio, se ha ido construyendo una experiencia propia de gestión de un espacio entendido como un bien común urbano, que ha albergado centenares de iniciativas comunitarias y ha contribuido desde la experiencia práctica a hacer posible un urbanismo desde abajo, transformador y popular. El trabajo paciente de denuncia y movilización a lo largo de más de 30 años de organizaciones vecinales como el Centro Social de Sants o la Comisión Vecinal de la Bordeta, así como la incorporación a la lucha y al proyecto de activistas de diferentes movimientos sociales del barrio, han sido elementos fundamentales sumados a la crisis económica del 2008 o el 15M en las plazas del 2011, que explican la primera victoria con la entrada en Can Batlló el 11 de junio del 2011. A lo largo de esta década, diferentes debates y ensayos organizativos han modelado unas formas propias de participación y autogobierno del espacio, permitiendo la aportación de lo mejor de centenares de personas y colectivos. Se han tenido que velar por la conciliación de las diferentes maneras de entender Can Batlló, sus diferentes usos y la diversidad de proyectos, consensuando una visión compartida respecto al espacio. En los últimos años, además, se ha formalizado la Asociación Espacio Comunitario Vecinal Autogestionado de Can Batlló, y se ha vivido un acontecimiento importante en la historia del barrio y de la ciudad de Barcelona: el reconocimiento el año 2019 de su papel como legítima referente de la autogestión del recinto, a partir del programa Patrimonio Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, y la concesión demanial de 13.000 metros cuadrados a la asociación por 30 años más dos prórrogas de 10 años. Desde la ocupación y la puesta en marcha comunitaria de Can Batlló, el 2011, este reconocimiento ya es una segunda victoria popular que garantiza la continuidad del proyecto autogestionario y marca un precedente extraordinario a nivel de país respecto a la gestión comunitaria de equipamientos y suelo público. Todo de nuevo gracias al esfuerzo militante de todas las personas que han destinado horas y ilusiones a hacerlo posible. El espacio comunitario vecinal y autogestionado de Can Batlló, en sus más de 10 años de existencia, ha demostrado ser mucho más que una asociación vecinal al uso, ya que puede ser considerada como un proyecto diverso y dinámico que durante todo este tiempo ha ido creciendo, reinventándose y superando diferentes obstáculos para continuar siendo un referente en la ciudad de Barcelona como equipamiento vecinal autogestionado. No obstante, no podemos olvidar que antes de ser una asociación legalmente constituida, Can Batlló fue un movimiento vecinal y social con más de 30 años de recorrido y lucha constante. Un esfuerzo colectivo que ha dejado de manifiesto que la gestión de los recursos materiales, humanos, simbólicos, etcétera, no tiene por qué ser un trabajo exclusivo de las instituciones del Estado o de las empresas privadas, sino que puede ser un trabajo que la sociedad organizada puede realizar de manera eficaz y sostenible. Los principales objetivos de nuestra asociación son: construir un espacio de participación vecinal y comunitario que integre a las entidades, asociaciones y colectivos afines del barrio; desarrollar mecanismos de participación y colectividad horizontal; practicar la autogestión como modelo asociativo de base; generar espacios libres, no discriminatorios, no sexistas, que fomenten la diversidad sexual, de género y funcional; potenciar las experiencias de economía social y solidaria para convertirse en una alternativa basada en el autofinanciamiento; favorecer la creación de nuevos modelos sociales y urbanísticos basados en el apoyo mutuo, la igualdad y la no discriminación. ¿No se está viendo? Se ha quedado parada. En cualquier caso, vamos a seguir para no retrasarnos, y con la explicación, si acaso, después, si hay tiempo, la pasamos. Pero no querría interrumpir ahora con una prueba. Si os parece, continúo con la exposición. ¿Parece bien? Vale, continúo con eso.
favorecer la creación de nuevos modelos sociales y urbanísticos basados en el apoyo mutuo, la igualdad y la no discriminación de ningún tipo, y fomentar el asociacionismo y el cooperativismo. Para conseguir estos objetivos, la asociación realiza diferentes actividades: gestión, promoción y apoyo a las actividades y proyectos de los ámbitos cultural, lúdico y formativo; organización y desarrollo de proyectos de autofinanciamiento y de apoyo a la creación de ocupación; administración de sus propios espacios a través de formas de gestión colectiva; promoción y participación en acciones de carácter reivindicativo afines a los objetivos de la asociación; integración de las asociaciones vecinales del barrio y creación de proyectos transformadores en los ámbitos educativo, de acceso a la vivienda y de promoción del cooperativismo. El 2021, este año, se cumplen 10 años de la primera victoria vecinal de Can Batlló, la recuperación popular del antiguo recinto industrial de la Bordeta y la creación del espacio autogestionado y vecinal, una experiencia especial por su dimensión, diversidad y complejidad para ponerlo de forma autogestionaria al servicio de la ciudad. Durante todos estos años, Can Batlló ha funcionado con el trabajo voluntario y militante de muchas personas. A raíz del crecimiento del proyecto y la concesión de patrimonio ciudadano y la formalización de la entidad en asociación, se visibilizó la necesidad de reformular y consolidar mecanismos de funcionamiento interno, hecho que se materializó en un primer momento, el 2019, con la contratación de dos personas para dar apoyo a las comisiones de actividades, secretaría y economía, y en labores administrativas y de gestión, y con la reformulación del circuito de incorporación de nuevos proyectos. Este proceso de reformulación continuó durante 2020, con el 10º aniversario en el horizonte, abriendo un proceso de debate y creación comunitaria para definir cómo queremos que sea el Can Batlló de los próximos 10 años. En este sentido, estamos trabajando en la elaboración de un plan estratégico para redefinir las líneas de trabajo ya existentes e incorporar nuevas, y en la reformulación y creación de mecanismos internos para garantizar un funcionamiento eficaz y alineado con los objetivos del proyecto global, así como el enriquecimiento del documento de régimen interno con cuestiones necesarias que hemos ido detectando después de 10 años de vida comunitaria. Sin duda, el año 2020 ha golpeado con fuerza a la sociedad por la crisis del COVID-19 y ha agudizado los problemas propios de las economías capitalistas, como las desigualdades socioeconómicas, la crisis ambiental, educativa, el racismo y la xenofobia o la violencia machista, y hemos tenido que lamentar la pérdida de compañeras vinculadas a Can Batlló. Todos estos hechos nos han situado en un escenario sanitario, social y económico que genera un nuevo marco de incertidumbre para el proyecto, el cual hemos sabido aprovechar para plantear nuevas respuestas colectivas que sumen a las luchas sociales de los últimos años por tal de afrontar estas nuevas necesidades. El nuevo escenario nos ha hecho repensar el significado de la colectividad y el apoyo mutuo, así como la necesidad de visibilizar la importancia de la práctica de los proyectos comunitarios, sociales y culturales, que muchas veces suelen ser menospreciados por las instituciones al considerarlos no esenciales. Can Batlló quiere seguir siendo un equipamiento al servicio del barrio y de la comunidad. La nueva década ha de empezar repensando la función social de Can Batlló como herramienta de autoorganización colectiva para afrontar los nuevos retos desde el punto de vista de la transformación social. Pero ¿cómo es Can Batlló hoy? Actualmente son 42 proyectos y 7 comisiones las que conforman Can Batlló y cubren diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ofreciendo actividades y servicios a su entorno más inmediato. Estas iniciativas las podemos agrupar en 7 áreas diferentes, que son redes vecinales y de apoyo mutuo, espacio público comunitario externo, salud, alimentación y deporte, actividad y economía local, educación y talleres, cultura y formación y vivienda. Además, durante el 2020 se generaron 13 grupos de trabajo que, conjuntamente con los espacios de coordinación, la Asamblea General y las Asambleas Extraordinarias, conforman los mecanismos de debate, organización comunitaria y toma de decisiones de la asociación. De los 42 proyectos que conforman Can Batlló, actualmente solo 3 tienen su ubicación rehabilitada de forma definitiva: La Borda, el Economota Social y la Cantina Lab. De estos, Cantina Lab es el único que ha sido rehabilitado por el Distrito Sants Montjuïc. El resto han sido construidos y rehabilitados de forma autónoma por los propios proyectos. Desde 2019, en que se firmó la concesión de los 13.000 metros cuadrados, nuestra situación sigue en unas condiciones precarias e inestables, por tanto hay 39 proyectos sin una ubicación definitiva que están a la espera de las rehabilitaciones pendientes de las naves para poder instalarse en unas condiciones seguras y estables. El 31 de marzo del 2020, el distrito y el ayuntamiento propusieron un calendario de rehabilitaciones que se alargaría hasta el 2025,
en el mejor de los casos. La falta de espacios donde desarrollar proyectos, el mal estado de los espacios provisionales y la presión para la reubicación de proyectos frente al derribo de los espacios donde se encuentran provisionalmente alojados, nos hicieron considerar esa oferta inaceptable. Respondimos con una propuesta de autopromoción de las obras dirigida por nosotros y pagada por el ayuntamiento, que es lo que contempla el convenio. En estos momentos seguimos negociando. No obstante, a diferencia de la Administración, seguimos trabajando en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la asociación, como la organización de actividades públicas, participación en los turnos de limpieza comunitaria, intercooperar con el resto de grupos, participar en los órganos de gestión y decisión y, en general, velar por el bienestar y continuidad del proyecto global. A continuación, hacemos un listado de todos los proyectos y comisiones que conforman Can Batlló, agrupados en las 7 áreas comentadas anteriormente. Redes vecinales y de apoyo mutuo. Hoy, como en tantos momentos de la historia, se hace visible la importancia de la existencia del vínculo social y del apoyo mutuo para afrontar situaciones de primera necesidad. En un contexto de falta de recursos, tanto de las administraciones como de los agentes privados, así como de las economías domésticas, se hace necesaria la existencia de espacios donde practicar y hacer crecer esta solidaridad o cooperación social. Es uno de los papeles fundamentales de parte del tejido asociativo del barrio, así como de sus iniciativas, las cuales abordan soluciones a problemas como la alimentación, la crianza de los más pequeños y pequeñas, o la creación de redes de solidaridad. En este ámbito tenemos el almacén de entidades, el banco de alimentos, la red de alimentos reciclados de Sants, el espacio familiar La Nau, el garaje de Can Batlló, el espacio de encuentro, que es el bar de la asociación, el auditorio, las salas polivalentes o el espacio solidario San Marí, que es de la parroquia que está próxima y que también comparte espacios con nosotros. Actividad de economía local. En el marco de una propuesta para la diversidad de usos en el recinto de Can Batlló, entendemos que no puede faltar una vertiente tanto de actividad económica como de promoción de la misma a nivel de barrio y ciudad. Proponemos iniciativas sin ánimo de lucro que no se ubiquen en el plano de una economía cerrada, sino que han de ser pensadas en relación al territorio y sus necesidades. En un contexto de crisis sistémica, la economía cooperativa y social ha demostrado ser no solo resistente, sino también capaz de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Pensamos que es necesaria una reconstrucción del tejido empresarial, así como la generación de nuevos puestos de trabajo y que han de pasar por cumplir con las características singulares de la economía social y solidaria. Participación, democracia, vinculación con el entorno, carácter local, enriquecimiento con el territorio, transparencia, responsabilidad social y ambiental, sostenibilidad, que son solo algunos de los principios rectores de otra manera de hacer economía. En este ámbito tenemos Coópolis, que es el Ateneo Cooperativo de toda Barcelona, el Impuls Cooperativo de Sants, que es la agrupación de todas las cooperativas de los diferentes tipos del barrio, y también la incubadora de proyectos cooperativos, y todas diferentes cooperativas de trabajo, consumo y vivienda, que ya os comentaré más adelante. Recientemente se han incorporado a Can Batlló los compañeros de Tom Manta, los manteros, y tienen ahí su taller en nuestro recinto y hacen su propia obra, sus propios tejidos, sus propios zapatos para vender. En el ámbito de la educación, la propuesta educativa de Can Batlló es amplia y constituye una apuesta por la autogestión del conocimiento y desde la base, que es la infancia, hasta las edades adultas. En la actualidad se están ofreciendo formaciones en el ámbito no formal desde otros ejes vinculados al mundo del trabajo cooperativo y los oficios, en el ámbito del tiempo libre y en el apoyo escolar, en la formación de profesorado, los diferentes talleres que los proyectos y comisiones de Can Batlló ofrecen en su programación. En Can Batlló se apuesta decididamente por una educación a lo largo de la vida con propuestas y proyectos educativos concretos que trabajen con todas las edades y ofrezcan una propuesta educativa completa, tanto formal como no formal, con unos valores éticos universales comprometidos con el barrio y la sociedad como son el apoyo mutuo, la solidaridad, la igualdad, la libertad y el respeto a las personas y el entorno. En el ámbito de educación tenemos... cerrando, Ferran. Me quedaré a la mitad, pero bueno, en principio hasta ahí. Es la Escuela Autogestionaria Cooperativa de Arcadia y el SPLAI y los centros de recursos. En estos ámbitos también tenemos el tema de espacios públicos complementarios. En este caso hablamos de los huertos y jardines comunitarios que en este momento se están reformando con un plan negociado con el ayuntamiento para la construcción de un parque al entorno de todas nuestras iniciativas. También tenemos los talleres de cultura y formación que forman parte también de toda una serie de servicios que están vinculados a las diferentes cooperativas que tenemos como carpinterías, talleres comunitarios, los ayudantes que hacen reparación de electrodomésticos, talleres de movilidad, talleres de costura, imprentas colectivas, editoriales, centros de documentación, comisiones de artes y también el ámbito de la salud, la alimentación y el deporte,
en el cual tenemos ese cooperativas de alimentación de diferentes tipos, economatos, tenemos un rocódromo, una cocina abierta a la comunidad que es de tipo colectivo, la cantina de la antigua fábrica que la hemos cooperativizado y otras redes de alimentos solidarias. Y en el ámbito de la vivienda, que es en el ámbito en el que vivo yo, tenemos a la cooperativa La Borda, que está en el perímetro del parque, pero que forma parte también del complejo Gran Can Batlló, en el que vivimos desde el año 2018 y son 28 viviendas. La cooperativa Sotrac, que empieza también, una cooperativa de usuarias de vivienda, que empieza su construcción en enero del 2022, 32 viviendas. Y en Prius, que es la cooperativa que se empezará a construir en enero del 2023 con 40 viviendas. Para gestionar todo esto tenemos toda una estructura, secretaría de fusión, actividades, estrategia, economía, etcétera, que nos sirven para que todo esto pueda cuadrar y funcionar. Deciros que somos más o menos unos 500 activistas y activistas participando de esta estructura para que esto funcione. Y también, para acabar, decir que estamos enraizados en el territorio. Y como entidad que es del territorio, tenemos relación con todas las próximas, pero también con aquellas a nivel vecinal que se coordinan a nivel de Barcelona, de manera permanente, pero también con colectivos y entidades con los que interactuamos de forma periódica. En total son 62, pero agrupan asociaciones migrantes, asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, feministas, de solidaridad, universidades, clubes juveniles, médicos, medios locales de comunicación, fundaciones, centros de asistencia primaria. El Centro de Asistencia Primaria del barrio utiliza nuestro espacio para hacer cursos de formación sobre temas de COVID o de medicina preventiva, cooperativas de arquitectura y muchos tipos de cooperativas que tienen afinidad con nosotros y participan en este proceso. Hasta aquí la presentación. Os agradezco, he procurado ser muy sintético porque no somos solo un proyecto, somos un sistema y eso describirlo en tan poco tiempo es difícil. Muchas gracias y espero que las preguntas me ayuden a poder explicar más cosas. Muchas gracias, Ferran. Muy interesante tu presentación, como no podía ser de otra manera, tratándose de un proyecto tan importante. Y esto es lo que pone de manifiesto es que son pequeños, grandes proyectos los que, de lo que estamos hablando en este caso, y al final siempre hay muchísimas cosas para decir, sobre todo con gente con tanta experiencia. Le paso la palabra a la profesora María Carla Rodríguez para que haga su presentación. Muchas gracias. Voy a ver si tenemos suerte con el compartir pantalla. Ahí se está viendo eso, perfectamente. Ahí, perfecto. Ahí la vemos bien. Se ve perfectamente. Voy a tratar de ser sintética. Voy a transmitir solo algunos aspectos que tienen que ver con la forma en que se vienen impulsando durante los últimos 30 años el desarrollo de organizaciones autogestionarias orientadas también al desafío de transformar las políticas y la institucionalidad pública para manejar los recursos públicos, los recursos del Estado. Una experiencia que recrea y que ha tenido una influencia claramente inspiradora en la experiencia uruguaya, de la cual vamos a contar luego con la intervención, que va a ayudar a comprender. Un pantallazo muy rápido de la situación del déficit habitacional de Argentina actual, cerca de 11.360.000 unidades de vivienda, más de un tercio de la población argentina que está en situaciones deficitarias, que en gran medida se han desarrollado incrementando tendientemente las formas denominadas de la informalidad, ¿no? Dentro de la autoproducción, cerca de 4.400 barrios registrados en 2019, en una crisis habitacional que con este modelo de financiarización, con este modelo del capitalismo extractivista, se están intensificando, ¿no? En el aglomerado del área metropolitana de Buenos Aires, casi un 46% de los hogares residen en situaciones, diversas situaciones de criticidad habitacional, incluidos los alquileres formales e informales. Este cuadro que describo tiene mucho que ver, aquí voy a ir muy rápido, con configurar una situación, una forma de vivencia del hábitat como mercancía que nosotros caracterizamos como de alienación residencial, ¿no? Y que es esta pérdida total de soberanía respecto de
las condiciones de seguridad, las condiciones materiales, pero también las condiciones afectivas, de cómo habitamos en nuestra vivienda y también una desafección y una separación del territorio, exacerbada por la hipermercantilización. Entonces, las experiencias de producción cooperativa autogestionaria, que era clarísimo en la experiencia previa que se acaba de presentar de Barcelona, ponen el centro en el sujeto, ponen el centro en la comunidad organizada, en la recuperación de la soberanía, en la posibilidad de interactuar, siempre con dificultades, con la estatalidad, para reorientar, redireccionar los recursos, desmercantilizar. Con esto voy a ir muy rápido, pero el cooperativismo gestionario tiene un aspecto central en lo que es la relación con el territorio, que es disputar la primacía de la sacrosanta propiedad privada, que es un punto central del proceso de financiarización inmobiliaria y de toda esta historia de cómo el capitalismo reproduce la ciudad. Entonces, por contrapartida de eso, las formas de autogestión, desde lo cotidiano, lo que ponen en el centro es la participación colectiva individual, la producción de bienes de uso, el desarrollo de distintos sistemas de usuarios, la disputa por la forma de propiedad, la construcción activa de derechos asociados a esta resignificación integral de la vida, y esto se manifiesta también en las propuestas materiales concretas de vivienda, de hábitat, de equipamiento, de interacción a nivel barrial y ciudadano, generando o disputando, resignificando el tipo de equipamientos educativos, de cultura, de salud, etcétera, en función de poner en el centro las ciudades, ¿no? Entonces, en las ciudades, las necesidades, pensando que la universalización del acceso a la ciudad es una experiencia concreta, digamos, ¿no?, de disputa por el derecho. Entonces, muy rápido, esta es una imagen de autoproducción informal en las peores condiciones, lamentablemente un tipo de vivienda abundante, no escasa, como dice el neoliberalismo, porque las poblaciones tienen capacidades que son negadas. Y lo que ocurre es que cuando permanentemente se extraen recursos, se extraen saberes, se extraen posibilidades, las comunidades quedan relegadas a las peores localizaciones y con los menores, con la menor cantidad de todo tipo de activos, ¿no? Pero cuando la comunidad se organiza, los mismos sectores sociales son capaces de producir conjuntos bellos en el sentido de manifestar resoluciones espaciales y de interacción con su hábitat natural y de proveer la satisfacción de las distintas necesidades. Este pantallazo es un ejemplo de un mutirón, es autogestión en la ciudad de San Pablo. Bueno, me voy a Ciudad de Buenos Aires. Aquí el primer antecedente significativo, al igual que les planteaba Ferran, hubo más de 10, en este caso más de 10 años de movimiento vecinal, de impulso de experiencias piloto cooperativistas en Ciudad de Buenos Aires, nacidas en casas ocupadas, un proceso de habitar informalmente en la ciudad vinculado con precisamente resolver la necesidad de ciudad que habilitó la recuperación democrática. Después de varios años de esos procesos y confluencia y articulación entre distintos movimientos, se logró incorporar la autogestión como contenido de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y después, a través de un proceso de profundización participativa, generar un marco normativo de la ciudad, la Ley 341, que al haber podido intervenir en las características de su diseño, posibilitó la materialización de conjuntos cooperativos producidos por autogestión y que por ende no tienen esa magnitud fantástica de un pedazo de 13.000 metros cuadrados con tanta diversidad y complejidad, pero creo que comparten cualitativamente en muchos casos esta concepción de dialogar con el barrio, de proveer los equipamientos que permiten interactuar, no construir barrios cerrados, ¿no es cierto? Y también, sobre todo, satisfacer las necesidades de espacio diferenciado, las calidades constructivas, pero sobre todo también la autogestión a través de esa práctica cotidiana y sostenida, también construye comunidad.
construye un sujeto organizado que es capaz después de sostener el habitar. Por eso los conjuntos autogestionarios en Ciudad de Buenos Aires, fíjense, los puntitos están en localizaciones de ciudad consolidada, son mojones de disputa al mercado inmobiliario, son mojones de disputa al neoliberalismo urbano, porque se arrancaron recursos al Estado para ganar suelo en barrios que en el mismo periodo de tiempo han sido sustantivamente afectados por los procesos de renovación. Unos 40 conjuntos, unas 1.300 viviendas. Aquí les muestro lo característico también de estos conjuntos, es la diversidad de expresiones estéticas, porque cada comunidad tiene, por el tipo de diseño de la operatoria, la posibilidad de interactuar con sus equipos profesionales y de definir una amplitud de resoluciones que tienen que ver con las necesidades de esa cooperativa, de esa comunidad, con lo que vieron y resolvieron, con las características del barrio, con la escala. Algunas pertenecen a movimientos sociales más amplios, movimientos de desocupados emergentes en el 2001, como por ejemplo aquí vemos arriba un conjunto de 300 viviendas, otros eran vecinos en el barrio de La Boca que resistieron los procesos de expulsión y realizaron obras de mejoramiento como las que vemos abajo. Bueno, desde la universidad específicamente, solo muy breve contarles, una de las cuestiones que venimos acompañando, amén de las actividades más de activismo, es dialogar, construir un diálogo y un trabajo conjunto y sostenido entre los movimientos que han desarrollado estas experiencias con el fin de acompañar la disputa por la instalación y el sostenimiento de la autogestión. Porque, por ejemplo, esto que les estoy comentando, desde el punto de vista del gobierno neoliberal de la Ciudad de Buenos Aires, es absolutamente invisibilizado. Entonces, los movimientos valoraron y nosotros hemos interactuado, por ejemplo, para construir herramientas sencillas como este catálogo, acompañado por recursos y un financiamiento de la Universidad de Buenos Aires, donde hemos sistematizado, relevado los proyectos junto con las comunidades y las organizaciones, asociando cada uno de los proyectos a la elaboración colaborativa, por ejemplo, de pequeños videos con preguntas sencillas pero claves, como el manejo de los recursos, como la perspectiva de la participación, como la evaluación de la experiencia, como lo que ha significado de distinto transitar la pandemia siendo parte de comunidades cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en términos materiales como en términos de contar con esa red solidaria de cuidados, ¿no? Una característica de una buena parte, como en el caso de la Federación del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, es el desarrollo entonces de una perspectiva de integralidad, donde estos conjuntos también van vinculados, aquí no hay tiempo para contar la historia, pero con la profundización del modelo de generación de trabajo, el modelo productivo con que se generan, el desarrollo del modelo cooperativo de trabajo en distintos sectores de la economía solidaria, los programas de salud y un fuerte énfasis en las experiencias educativas, ¿no? Al igual que en Barcelona, aquí hay conjuntos, como en El Molino, donde se fueron desarrollando procesos y dispositivos educativos desde la primera infancia hasta los bachilleratos populares, articulándose con experiencias educativas que también se profundizaron en Argentina a partir de la crisis del 2001, que abrió un gran marco para la autogestión, más programas de educación no formal cooperativista que acompañan el poder sostener esta política, porque es el desarrollo cotidiano con las dificultades de construir contracultura y organización interna, pero es la permanente disputa con gobiernos neoliberales e inclusive a nivel nacional con lo que cuesta instalar este tipo de lineamientos. Actualmente se está impulsando una ley nacional de producción autogestionaria. Actualmente son 3 intentos de presentación, 2 veces que se cayeron, se va por la tercera, por el entramado autogestionario. Entonces, este proceso de nacionalización y de territorialización, volviendo al lugar de los colectivos de la universidad, lo acompañamos a través de dispositivos de autoformación, cuyos equipos pedagógicos se integran por activistas de las organizaciones, por miembros de equipos con perfil de compromiso, siendo la universidad también un campo en disputa, generando
espacios de formación, capacitación, aclarando lo que, de los contenidos de la propuesta, acompañando la territorialización de las estrategias para visibilizar el impulso y la necesidad de la existencia de esta ley nacional. Aquí algunas imágenes de actividades que están transcurriendo actualmente, en el 2021, ya en el contexto de salida del confinamiento, campañas de firmas. Fue muy interesante, aunque aquí no hay tiempo, cómo se dio la apropiación de las herramientas de la virtualidad para sostener la organización durante los periodos de confinamiento y acompañar acciones de la vida cotidiana del movimiento cooperativo. También recuperando la calle, porque en la historia, creo que de todos los pueblos, y aquí también en la experiencia de Argentina y Ciudad de Buenos Aires, tanto los contenidos constitucionales como la sanción de las leyes o los presupuestos año a año siempre se han sostenido también con la movilización que acompaña ese desarrollo cotidiano. Y finalmente es fundamental el marco de referencia latinoamericano. Les contaba que está este proyecto de Argentina, de Ley Nacional de Producción Autogestionaria, que se impulsa desde el colectivo Hábitat Popular, que es una confluencia amplia de organizaciones nacionales y también territoriales locales de varias provincias, pero a su vez esta propuesta un poco se da en sincronicidad con otros movimientos con los cuales se confluye en una articulación de redes y de movimientos urbanos orientados por el enfoque autogestionario, que actualmente también ha servido como un marco de intercambio, un marco de producción de ideas y un marco por el cual sincrónicamente en Argentina, Brasil y Venezuela se están impulsando estos proyectos de ley de producción autogestionaria en distintos contextos, adecuándolos a las condiciones de resistencia, dando a entender que la autogestión es una estrategia propositiva de transformación, como planteaba Ferran, de transformación sustantiva de las relaciones sociales por otro modelo de vida, por otro modelo no capitalista. Un poco más elementos de la campaña de la Ley Nacional de Producción Autogestionaria y del modo en que vamos acompañando, y como les comentaba, dándose esta circunstancia aún en plena pandemia, donde el encuentro, la perspectiva del encuentro, permite ir fortaleciéndose desde una identidad que es territorial y situada, pero que también hay una historia latinoamericana, y seguramente este panel, por ejemplo, es muy sugerente porque nos invita también a seguir ensanchando los puentes que tienen que ver con la vía autogestionaria como transformación integral sistémica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, realmente una exposición no solo muy pedagógica, muy, muy clara, sino una muestra excelente de la amplitud que tiene, estas experiencias, la difusión de estas experiencias en América Latina. No quiero demorar más en pasarle la palabra a Benjamín, que puede ya empezar con su presentación. Al finalizar, Benjamín, tendremos unos pocos minutos ya para algunas preguntas que nos traslade Caro Cisterna a través de la plataforma. Gracias, Juan José. Bueno, buenas tardes a todos y todas las que estén siguiendo este panel. Mi intención era largar algunas reflexiones sobre una experiencia desarrollada por FUNVAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, tratando de difundir en la región el modelo cooperativo que FUNVAN lleva adelante. Entonces voy a tratar en estos 15 minutos primero de contar un poquito cómo es el modelo y después de contar algunas experiencias y algunas conclusiones que surgen de ese trabajo que ya lleva prácticamente 20 años. La primera cosa, se ve en las diapositivas, ¿verdad? Sí, se ve bien la diapositiva. Tendrías que darle al botoncito de que se ponga en plan presentación. ¿Tienes, tienes la...
tienes abajo, a la, abajo en tu PowerPoint, abajo a la derecha. Ahí una, está. Ahí está, perfecto. Ahí gracias, está. Benjamín. Gracias. Bueno, la primera cosa a comentarles es que en Uruguay tenemos desde hace más de 50 años una ley de vivienda que justamente recoge la posibilidad de que los interesados organizados puedan autogestionar los recursos aportados por el Estado para la construcción de viviendas. Eso se desarrolla a través de cooperativas de vivienda, hay diferentes modelos, y lo que nosotros llamamos el modelo FUGUAN es aquel que recoge que la gente trabaja en la producción de la vivienda, o sea, su aporte en el emprendimiento consiste en trabajo, y que, a su vez, una vez terminadas las viviendas, estas viviendas quedan en propiedad colectiva del grupo, o sea, son de la cooperativa, y la cooperativa otorga el uso y goce de una vivienda adecuada a cada una de las familias. Y yo hago por ahí mención a Elinor Ostrom, la premio Nobel, la única mujer que ganó un premio Nobel de Economía hasta ahora, y que lo ganó notablemente estudiando de qué manera administraba la población, los bienes comunes, y de qué manera lo hacían el Estado y el mercado. Y llegando a la conclusión, que contraría lo que muchos economistas piensan, de que la gente podía hacerlo tan bien o mejor desde el punto de vista económico y ecológico. El cuadrito que está ahí es una comparación de costos de las viviendas construidas por las cooperativas y las viviendas construidas por empresas, en las que se ve la diferencia a favor de las cooperativas, que es de alguna manera la prueba de esto que estamos diciendo. La ventaja económica al reducir los costos es una de las características fundamentales de esto, porque permite a más población llegar a soluciones muy dignas, pero no es la única circunstancia, ¿verdad? No es la única ventaja. Como decimos ahí, las cooperativas también construyen o rehabilitan ciudad, ahí aparecen algunos ejemplos. Las dos fotos de arriba son cooperativas de vivienda por ayuda mutua. La foto del medio es un reciclaje de un edificio histórico en Montevideo por una cooperativa. Y las fotos de abajo son lo que hace el Estado cuando recurre a las empresas constructoras para producir eso que uno no sabe si llamarlo ciudad o llamarlo de alguna otra manera. Además, las cooperativas generan servicios, generan comunidad, generan ciudadanía. Ahí hay fotos de espacios deportivos, de centros de salud, de centros de atención infantil, de bibliotecas, todo esto generado por los propios cooperativistas y que de alguna manera nos recuerda también lo que con tanto empuje y en una escala tan, tan formidable contaba Ferran más temprano. Esto empezó, como les decía, en los años 60 con 13 experiencias piloto. No existía todavía el cooperativismo de vivienda en el Uruguay. La ayuda mutua se practicaba, desde luego, pero no se consideraba como un aporte para la obtención de un crédito, y estas tres primeras experiencias permitieron generar antecedentes que luego fueron recogidos en la ley, y a partir de ahí se abrió un canal de desarrollo muy importante, porque no solamente la gente se agrupaba, sino que podía conseguir el apoyo económico del Estado para llevar adelante sus emprendimientos. Las cooperativas se organizan en una federación, FUGUAN, al poco tiempo, y eso potencia aún más este tipo de aventuras. De esas tres primeras cooperativas, 50 años después, se transformaron en 600 y producen, y esto es, no lo decimos solamente los cooperativistas, sino que es una cosa reconocida en el país, que producen las mejores y más adecuadas soluciones, o por lo menos soluciones que pueden ser comparables con ventaja con cualquier otra alternativa de producción de vivienda social. ¿En qué consiste el modelo? Bueno, en que se unen los esfuerzos del Estado y de la gente. El Estado lo que hace es aportar el dinero, financiar y supervisa el funcionamiento del sistema. Y los interesados lo que hacen es poner su trabajo y hacer toda la gestión, porque son cooperativas. O sea que la gestión la hace la propia gente, no se hace a través de intermediarios. Para poder hacer esto, lógicamente, la gente se tiene que capacitar, se tiene que organizar, se tiene que formar, y eso se hace con la concurrencia, con el apoyo de equipos de asesoramiento técnico interdisciplinario que fueron creados en la ley junto con el sistema cooperativo. Entonces, a mí me gusta hablar de esto que yo llamo las cuatro herejías básicas, ¿no? O sea, ¿por qué herejías? Porque son elementos, características del sistema cooperativo
que son absolutamente discordantes o que enfrentan lo que son los valores actuales de una sociedad movida por el consumo, la individualidad, etc. La primera de esas herejías es la solidaridad, que se expresa de una manera fundamental en el tema de la ayuda mutua. No me voy a extender en esto, sería interesante, pero no tenemos tiempo. Pero en definitiva, la ayuda mutua consiste en que todas las familias se unen para producir las viviendas de todas las familias. O sea que se potencia enormemente la capacidad de autoconstrucción, porque se juntan saberes, porque se juntan posibilidades, porque se puede tener un asesoramiento técnico continuo, que la autoconstrucción individual no puede tener. Y entonces esta herejía de la solidaridad es una de las componentes fundamentales que lleva a los resultados que obtenemos. La segunda herejía es la propiedad colectiva. En una sociedad en la que se plantea el crecimiento individual, bueno, las cooperativas plantean construir juntas, pagar juntas, mantener las viviendas juntas, el mantenimiento lo hace el grupo también en el futuro, y vivir juntas. O sea, una experiencia de colectivismo muy fuerte, que trae como consecuencia que la gente se una, que mientras que la propiedad individual separa, distingue lo mío de lo tuyo, la propiedad colectiva de alguna manera pone en valor el concepto de lo nuestro. La tercera característica, a ver, me salté una. Bueno, no sé por qué me salté una, lo voy a mencionar de cualquier manera. La tercera característica tiene que ver con el hecho de la autogestión, precisamente. O sea, a pesar de la tecnificación que todas las cosas tienen, y en particular tiene la construcción, la gente simple, la gente de pueblo, es capaz, bien asesorada, de llevar adelante emprendimientos que en principio parecen destinados a empresas con gran tecnología, con gran infraestructura, logística, etc. Y la cuarta condición es justamente la presencia del Estado. La presencia del Estado no para favorecer el lucro del capital privado, sino para ayudar a la gente a resolver sus problemas. Una cosa a la cual no renunciamos, a veces el pesimismo gana terreno y se plantea, bueno, no vamos a tener nada, los que gobiernan no gobiernan para nosotros, pero en definitiva tenemos derechos que tenemos que defender y que tenemos que conquistar, y la manera de conquistarlos es peleando por ellos. Entonces eso, consagrado por la ley, tenemos que reivindicarlo cada vez, cada día, cada semana, cada mes, cada año, pero tenemos afortunadamente una ley que nos permite partir de ese punto. Entonces, este sistema, para poder ser desarrollado, ¿qué elementos necesita? Necesita un marco legal, nosotros afortunadamente lo tenemos, que cree normas de funcionamiento. Necesitamos condiciones de financiamiento que solamente el Estado puede aportar, porque para que todo el mundo pueda acceder hace falta el subsidio, y el subsidio solamente lo puede dar el Estado. Necesitamos el acceso al suelo, porque no hay vivienda y no hay hábitats, y previamente no hay acceso al suelo, y eso se logra también mediante la intervención del Estado con bancos de tierra pública y el apoyo técnico especializado. Ahora, pasando a lo... Esa es muy, muy brevemente, así a toda velocidad, la descripción del sistema que hace 50 años estamos llevando adelante en Uruguay, que por supuesto ha tenido una cantidad de cambios, porque la vida obliga a esos cambios, pero siempre manteniendo estos principios básicos. Allá por fines de los 90, principios de los 2000, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco, que se llama UIEFEC, Fugan se propuso difundir esa experiencia en la región, y entonces empezó a trabajar en una serie de países que están citados ahí, de Sur y Centroamérica, no para decirles hay que hacer las cosas de determinada manera, sino para transmitir una experiencia que pudiera ser recogida en cada lugar y que pudiera ser de alguna manera utilizada para construir sus propios modelos. 15 a 20 años después de comenzar ese trabajo se han logrado cosas en una cantidad de lados. Por supuesto que se choca siempre con la necesidad de que haya una voluntad positiva del Estado, pero de eso es de lo que quería un poquito hablar. ¿Cómo hacemos este trabajo? Bueno, en primer lugar, transmitiendo el modelo, es decir, transmitiendo el conocimiento sobre el modelo mediante intercambios con técnicos y pobladores de otros países, definiendo después contrapartes técnicas locales, porque para poder desarrollar experiencias
hace falta técnicos locales que comprendan el modelo, que lo hagan suyo y que sean capaces de apoyar a la gente. Después la formación de grupos cooperativos, la realización de experiencias piloto con el financiamiento que se pueda, como fue en Uruguay también al principio, que eso sirva para fortalecer organizaciones populares que sean capaces de luchar por estas cosas, y rápidamente se crean organizaciones de segundo grado, movimientos centrales, federaciones, para luchar justamente por la creación de mecanismos de financiamiento estatal y leyes de vivienda que contemplen la vía cooperativa. Entonces yo ahí me pregunto, ¿implantar las herejías será más fácil o más difícil en otros lugares que en Uruguay? Las herejías son la solidaridad, la autogestión, la propiedad colectiva y el financiamiento público. Y de estas cuatro cosas, yo les voy a decir que en el trabajo que hemos hecho, que lleva casi 20 años, las tres primeras se han asumido, se han apropiado de una manera absolutamente natural. ¿Por qué? Porque son propias también de la gente, son propias además de la cultura de nuestro pueblo. En la dificultad es el financiamiento público, evidentemente, porque eso no depende de la voluntad de la gente, depende también de la voluntad de los gobiernos, y la voluntad de los gobiernos muchas veces no va en la dirección que la gente necesita. Otra cosa que quería comentar, que me parece interesante, es que el modelo fue sufriendo adaptaciones a realidades locales. Ahí hay una cantidad de ejemplos, pero desde que un modelo que en Uruguay es prácticamente urbano, en Honduras se trasladó al medio rural con mucho éxito, las cooperativas salvadoreñas, el mecanismo de alojamiento transitorio de El Salvador y también del MOI, porque muchas veces se trata de darle vivienda a la gente en el lugar donde ya está viviendo de manera precaria, y eso crea la necesidad de solucionar el alojamiento de manera temporal. En fin, una cantidad de cosas que fuimos recogiendo por el camino y que muestran que la autogestión y la producción social del hábitat adopta diferentes formas, diferentes caras en cada lugar, pero que en definitiva se adapta a muy diferentes circunstancias. Bueno, acá una serie de ejemplos, esto desde El Salvador, es una rehabilitación de un asentamiento muy precario que se transforma en vivienda social, mujeres bolivianas trabajando, la experiencia en Paraguay de una cooperativa piloto que resultó muy grande contra todo lo que se podría aconsejar, la cooperativa rural que mencionaba en Honduras. Y finalmente, para terminar, comentar este asunto de si esto que estamos impulsando, la solidaridad, la propiedad colectiva, la reivindicación del papel del Estado, es una cosa de otra época, si estamos peleando contra molinos de viento, o si en realidad lo que estamos haciendo es rescatar cosas por las que siempre peleamos, que en algún momento tuvimos, y que ahora otros modelos ponen en cuestión. Y la conclusión un poco es esa misma, justamente, que en realidad cosas como la propiedad colectiva tienen mucha más tradición en nuestros países que la propiedad individual. Entonces que quizá lo que tenemos que hacer es de alguna manera retomar esos legados ancestrales, potenciarlos con organización, con asesoramiento, con recursos, financiamiento, tecnificación, y fundamentalmente con darle el papel protagónico a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Una presentación súper sintética. Gracias por resumir tanto 30 años en unos pocos minutos, o 40 años en unos pocos minutos. Les agradezco a los tres unas exposiciones brillantes y que nos hemos quedado, por supuesto, con ganas de seguir escuchando muchísimo más de cada una de ellas. Evidentemente, tenemos muy poquito tiempo para los comentarios. Me indica Carolina que tendremos unos 5 o 7 minutos para trasladar algunas de las reacciones del público presente. Juana, por ejemplo, dice: muy interesantes y esperanzadoras las exposiciones, me interesa señalar la importancia del rol de las políticas urbanas, de que en las políticas urbanas se incorpore una política real de autogestión. Marcos dice: muy interesante, la autogestión es un proyecto de vida. Por su parte, Lucas dice: gracias por su presentación y compromiso a los tres. Hay una pregunta aquí interesante: ¿cómo se vieron afectadas por estos territorios de autogestión y sus proyectos por la pandemia? Es una pregunta que va para los tres. Sandra, otra ciudad es posible. Matías nos dice: tuve la posibilidad de conocer la experiencia
del MOI en Buenos Aires, un verdadero territorio de disputa y construcción popular. O sea que, bueno, ahí hay expresiones de satisfacción por todos los oyentes. Yo quisiera comentar también que la sensación que me deja, además del interés de cada una de las exposiciones por, digamos, en sí misma, es que es evidente que todas tienen elementos en común, ¿no es cierto? Elementos en común que deberíamos seguir difundiendo y visualizando. Todas tienen en común principios generales, como que otra ciudad es posible, como que las ciudades, y en particular las grandes ciudades, se han transformado en monstruos insostenibles que a los que se sigue alimentando con más ciudad difusa, más ciudad fragmentada, más ciudad privatizada, ¿no es cierto? El papel de la cultura y la educación estuvo presente en los tres proyectos. La vocación de una transformación barrial, verdaderamente de una verdadera producción del hábitat y de construcción de ciudad más de que de construcción de viviendas, los horizontes comunes, creo que son muy evidentes, ¿no es cierto? Expresan una voluntad de transformación urbana y de transformación de las tramas de poder, de disputa con las tramas de poder que rigen la construcción neoliberal, que rigen las agendas neoliberales que están tan de moda alrededor del mundo. Y están en todos los casos también luchando y logrando, lo que es más alentador, que es logrando difundir los modelos. También desde el punto de vista de las necesidades, creo que son muy claras las coincidencias, quizá de las dificultades, quizá más claras todavía, porque las enumeró sintéticamente y muy claramente Benjamín en la última presentación, pero aparecen también en las otras presentaciones estas cuatro elementos, ¿no es cierto? La necesidad de marcos legales apropiados. Y claro, en el caso de Uruguay van más avanzados por la trayectoria recorrida, la necesidad de financiamiento, la necesidad de acceso al suelo y la necesidad de apoyo técnico. Cuatro variables que aparecen claramente reflejadas en las tres presentaciones. Quisiera destacar brevemente, no quisiera ocupar más tiempo por si los disertantes quisieran responder esta pregunta sobre la pandemia en estos territorios, pero me pareció súper interesante dos comparaciones que hicieron respectivamente Carla y Benjamín. Una es la de la producción, y además transmitida en imágenes. Una imagen, hay veces que vale más que 100 palabras, dicen, la producción informal versus la producción autogestionaria, y la producción de vivienda social por el Estado versus la producción autogestionaria. Creo que esas dos comparaciones, esas dos referencias transmitidas en imágenes, dan cuenta de la importancia, de la necesidad y de la necesidad, inmediata que tenemos de difundir, hacer conocer estos procesos, y sobre todo luchar, como sucede con todas las prácticas socialmente innovadoras, luchar contra la invisibilización, lamentablemente no solo por parte de los actores privados, sino por parte del propio Estado, que se ocupa de poner unos velos, ¿no?, sobre estas cuestiones. No vaya a ser cosa de que nos roben a los políticos nuestros méritos atendiendo a la sociedad desde el punto de vista del hábitat. Les paso la palabra porque teníamos pendiente esa pregunta sobre cómo ha afectado la pandemia a estos territorios, a estos espacios, y por si quieren en los últimos 5 minutos de la mesa hacer alguna otra aclaración o decir algún otro elemento que les parezca oportuno. Adelante, Ferran. Bueno, yo quería comentar que la pandemia a nosotros, digamos que nos ha afectado a dos niveles diferentes. Uno, como usuarios de vivienda cooperativa dentro de la Borda, y otra, como colectividad, como sistema, a nivel de Can Batlló. Haber llegado el 2018 aquí, a nuestro espacio, en la cooperativa La Borda, y haber sufrido la pandemia, ha sido muy diferente como si hubiéramos estado cada uno en su casa antes de venir aquí. La posibilidad tanto arquitectónica como comunitaria de afrontar el reto nos ha hecho vivir de una manera mucho más relajada dentro de lo posible una situación de amenaza muy importante. La posibilidad del apoyo mutuo en unos espacios en los que hay circulaciones amplias, ventilaciones, espacios comunes, etcétera, nos ha facilitado mucho vivir de una manera diferente. Y arquitectónicamente también el hecho de tener un edificio
abierto al exterior, en el que hay mucha luz, etcétera, nos ha hecho pensar en que la mayoría de la población vive en pisos que han estado diseñados para ser eficaces para el mercado, pero no para sus habitantes, y eso lo ha sufrido mucha gente. A nivel de Can Batlló, la cosa ha sido, como describía un poco en el relato, una reorientación de nuestra red de apoyo mutuo con un refuerzo de todas las cuestiones de servicios a la comunidad, de atención a personas que no podían salir de su casa para ir a la compra o para cubrir sus necesidades, la cuestión del reparto de alimentos mantenida en situaciones de ese tipo y muchos otros tipos de servicios que hemos ofrecido a la comunidad. Y dentro de los comentarios añadir, insistir en el hecho de que la experiencia en nuestro caso de haber participado y seguir participando del movimiento de cooperativas usuarias de vivienda, con este sistema que compartimos con Uruguay, compartimos con Argentina y con América Latina y con los alemanes también, que es la autopromoción, llevada al terreno que experimentamos en Can Batlló, de exigirle al ayuntamiento que no solo nos ceda, como nos ha cedido el suelo y los edificios por rehabilitar, sino que la rehabilitación, que la tienen que pagar ellos, la gestionemos nosotros como autopromoción, es un salto cualitativo importantísimo para decir queremos recuperar aún más los recursos nuestros que hemos depositado en el Estado para gestionarlos de manera más eficaz en la construcción de lo común, que va más allá de la vivienda. Y eso nosotros lo defendemos como una transformación urbana y de ciudad muy importante, y que convidamos a todos los que son cooperativistas de vivienda y que tienen esa experiencia de autopromoción, que compartan sus conocimientos con los movimientos vecinales de reivindicación de espacios para recuperarlos y adecuarlos desde nuestra autoconstrucción. Lo digo porque es una cuestión que insistimos y compartimos con todo aquel que nos quiera escuchar, pero que es la segunda fase del hecho de reapropiarse de la trama urbana. La primera ha sido la vivienda y continuamos luchando por ella, pero la otra es los espacios comunitarios de todo tipo que también los queremos recuperar y hacerlos también en autopromoción. Muchas gracias, Ferran. No sé si Carla y Benjamín quieren hacer alguna otra aclaración, aporte o comentario. Solo digo muy breve, ratificar que durante la pandemia podría compartir una a una el tipo de observaciones que hizo Ferran en relación con la experiencia de los cooperativistas en Ciudad de Buenos Aires. Tanto el hecho de tener espacios físicos de calidad, bien iluminados, bien aireados, donde tienen patios, terrazas, espacios comunes, como esa construcción sin ladrillos que es la trama solidaria, ¿no? Y la acción cooperativista. Entonces, nosotros pudimos ver cómo las capacidades aprendidas en el proceso de materializar los conjuntos se pusieron en juego para desarrollar las condiciones de vida cotidiana, acompañar, desarrollar los cuidados con las niñas, movilizar la capacidad de creación de los escasos recursos propios, acompañar para gestionar y exigir al Estado, etcétera, ¿no? Hasta para aprender a usar internet para los trámites que fueran necesarios o para comunicarse entre cooperativas, ¿no? Así que eso creo que es inherente al desarrollo de la autogestión y que marcó una diferencia muy significativa respecto de los mismos sectores sociales y poblaciones como que estaban uno a uno adentro de su casa o, peor aún en nuestras ciudades, en los barrios populares donde quedaron más a la vista que nunca lo que son las falencias y los déficits de infraestructura y como una nueva ola de la guerra por el agua, ¿no? Los muertos que se llevó de manera evitable este modo de urbanización acentuado por la pandemia. Y bueno, se está peleando por el impulso de esta ley nacional de autogestión porque al menos un espectro de las organizaciones del campo popular de Argentina pensamos, en este caso comparto totalmente, que la autogestión permite y es necesario irradiarla al conjunto de transformaciones de la vida cotidiana, entonces es la disputa por el territorio y por desactivar una perspectiva asistencial, ¿no? que condena a amplias mayorías de la población a un rol que sobran simplemente, ¿no? Invisibilizar, reprimir y dejar de lado. Entonces la autogestión cotidianamente está disputando contra esa tendencia tan macabra que en América Latina deja fuera cantidades ingentes, ¿no? Así como demostrar que es posible un Estado
eficiente, me gustó que Ferran usó la palabra eficiente, Benjamín muchas veces también la usa, el modelo autogestionario es más eficiente, centrado en la vida, construye mejor, administra mejor los recursos y tiene en cuenta la integralidad. Muchas gracias, Carla. Finalmente le paso la palabra a Benjamín por un apunte final. Sí, en 30 segundos. La pandemia golpeó, por supuesto que golpeó, pero como decía recién Carla, golpeó mucho menos que en sectores que no estaban organizados. O sea, la organización que da la cooperativa, que da la costumbre de la autogestión, ayuda a resolver una cantidad de problemas después de haber resuelto o avanzado en la resolución del problema de la vivienda. Y el otro comentario que quería hacer es que estamos muy golpeados por el tema de la pandemia, y nos preocupamos mucho de la pospandemia y la pandemia y las nuevas olas, pero antes de la pandemia había situaciones dramáticas en las que vivía una cantidad enorme de gente. La pandemia pasó y la gente sigue en la misma situación, y la próxima pandemia o la próxima catástrofe que haya la va a volver a golpear muchísimo si no conseguimos que desde los estados, desde la sociedad, se busquen las soluciones para que la gente que vive mal, viva mejor. Muchas gracias, Benjamín. Yo quisiera cerrar esto con un apunte que de alguna manera sintetiza estas últimas palabras. Vuestras aportaciones, vuestros testimonios ponen en evidencia claramente que no hablamos de utopía, sino que hablamos de realidades. Hablamos de que otra ciudad es posible porque es más sostenible, no solo desde el punto social, de vista social, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también, como ha quedado claro en las tres presentaciones, desde el punto de vista económico. Una eficiencia económica, un concepto tan querido por los abogados, los defensores de la agenda neoliberal, ¿no es cierto? Desde otra perspectiva, hay las iniciativas populares, comunitarias, autogestionarias, son también económicamente eficientes, y creo que esa es una parte importante del discurso. Les agradezco a los tres infinitamente haber aceptado nuestra invitación para participar en este panel, y les comprometo también a nuevas aportaciones en otros ámbitos. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen final de día. Gracias. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias.